celebramos un aniversario más de la televisión paraguaya. Saludos muy especiales a cada uno de ustedes que hacen parte de esta riquísima historia que ya lleva 56 años y también evocamos al glorioso soldado paraguayo, porque hoy es el 29 de septiembre, aniversario de la batalla de Boquerón. ¿Qué tal, Amalia? ¿Cómo estás? Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos y para todos los televidentes. Choque de puño contigo y con todos los que están del otro lado, acompañando desde hace décadas a la televisión paraguaya. Todos los históricos que están aquí en los estudios del SNT y aquellos que nos acompañan también desde el cielo, porque tenemos muchos compañeros que lastimosamente partieron. Vaya nuestro homenaje para todos ellos en esta edición del IDM. 5 décadas y medio, ¿no? Al fin y al cabo también hay que traer a colación a aquellos pioneros, ¿sí? ¿Sí? Que arrancaron, insisto, este riquísimo tránsito que sin dudas ha robado el corazón de cada uno de los televidentes a lo largo y ancho de nuestro querido Paraguay. Con toda la energía y el amor que le dedicamos en cada siesta, comenzamos el IDM. Tensa mañana en inmediaciones del Congreso de la Nación. Los detalles en vivo y en directo con Diego Agüero. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Roberto, buenas tardes. El saludo para Amalia, el saludo para la teleaudiencia. A esta hora de la mañana, 11:35, un poco más de las 11:35, reina la calma, la tensa calma. Sin embargo, en torno de las 9 comenzaba toda esa situación cuando no solo estaban presentes los nativos, los indígenas que acampan hace varios días aquí en las plazas frente al Congreso Nacional, se sumaban las distintas agrupaciones, nucleaciones de los autodenominados sin techo que llegaban hasta la capital de distintas partes. Este número de personas comenzó a aumentar notoriamente y ahí se empezó a generar situaciones de incidentes. Se sumaron también los pescadores de Río Revuelto, es decir, aquellas personas que de alguna manera buscaban empañar esta situación. Incluso estamos hablando de robos. Estamos hablando de situaciones de violencia, algunas personas, quema de 3 vehículos, efectivos policiales que fueron heridos o resultaron heridos en un momento dado cuando se presenta una situación de enfrentamiento aquí en estas plazas ubicadas frente al Congreso Nacional. A esta hora, reiteramos, reina la tensa calma, pero queremos repasar con todos ustedes lo ocurrido en torno de las 9:30 de la mañana, cuando esta situación se desbordó por completo. Incluso la policía no tenía la dotación como para poder contener esa situación. Si seguía esos incidentes, probablemente estaríamos ya comentando a esta hora situaciones catastróficas. Pero repasamos las imágenes de lo ocurrido. Thank you.
en varios puntos del país, porque hoy se puede sancionar y está... Plaza de armas, varios vehículos incendiados en la movilización que llevan a cabo los indígenas en protesta contra la ley de criminalización por la lucha por la tierra. ¿Te robó, Víctor? No. Bueno, un funcionario del Senado, señor, fue intentaron... Voy a llegar yo solo hasta ahí. Hace toda la parte frontal, el interior, y vamos a quedar en tal. No quiero, si bien no tiene más bien toda la gente. Son tres vehículos por lo menos que se puede llevar de esta zona y se confirma la cantidad.
La situación está complicada aquí en las plazas ubicadas frente al Congreso Nacional. Hace unos minutos se produjo una corrida, aparentemente un conato de incidente, de enfrentamiento entre efectivos policiales y los indígenas que también están aquí, porque aquí vale decir, hay dos grupos bastante grandes. Por un lado las nucleaciones y agrupaciones de los sin techo y por el otro lado también los nativos que ya están acampando aquí hace varios días. Esto se puede descontrolar, es decir, esto se puede desbordar, sobre todo tomando en cuenta y observando el escaso número de efectivos policiales. Por ahora reina la calma, sin embargo, en un momento dado esto, ahí vemos cómo están empujando las vallas. Y eso genera de alguna manera enfrentamiento verbal. La policía dispara a los paraguayos, si ellos están bajo bandera y nosotros somos hijos de esta estaban bandera. Disparando. ¿Cómo? Estaban disparando. Sí, estuvieron disparando. Y ellos tienen que saber que eso se llama traición a la patria. ¿Qué disparaban? ¿Balines de goma? Balines de goma. Y eso va a ser lacrimógeno. Sí. Y ellos tienen que entender que eso significa una traición a la patria. Y si son incapaces, que renuncien y que se vayan. Porque ellos provocaron esta situación. Delicada está la situación. Está delicada la situación. Y esto es una señal clara de que el gobierno, en vez de resolver definitivamente el problema con política de Estado transparente, honesta, con justicia, nosotros hoy estamos en la calle repudiando un proyecto de ley que atenta contra el derecho constitucional de todo paraguayo. Así que esto es un error gravísimo que está cometiendo el Poder Legislativo y probablemente próximamente en complicidad del Poder Ejecutivo. Así que el mensaje del pueblo simplemente esto es un paso adelante. Y aquí, si no se resuelve definitivamente el problema de la tierra, hay un millón del pueblo paraguayo que va a salir día a día del interior y del todo el departamento central a la capital de la República del Paraguay. ¿Qué va a pasar si se aprueba con esas sanciones que están establecidas? Bien, y sabemos que naturalmente debe ir al Poder Ejecutivo. Y el presidente de la República del Paraguay, el señor Mario Abdo Benítez, Marito, debe ponerse los pantalones y vetar el proyecto de ley que va a su mesa de trabajo. Debe vetar si quiere realmente promover políticas claras de gobierno de Estado paraguayo a nivel multiinstitucional para que podamos resolver de una vez por todas y vivir en paz en nuestro país. Vivimos una sola vez y ellos tienen la oportunidad de realmente trabajar para el bien del pueblo. Para ellos, para eso están en los poderes del Estado. Amable. ¿Su nombre? Nelson Alvarenga. Nelson Alvarenga, de la agrupación de las distintas nucleaciones de Sin Techo. Esta situación por el momento está controlada, Roberto Amale, pero ustedes verán, hay incidentes, los nativos, los indígenas están con los ánimos caldeados, en una actitud beligerante. Esto se puede perder fácilmente de control y a juzgar por la cantidad de efectivos policiales decimos que esto se puede desbordar. Recordamos, esta mañana para que la teleaudiencia, aquellos que se están sumando, se han quemado tres vehículos, resultaron heridos efectivos policiales, resultaron heridas personas, resultaron asaltadas porque también, vale decir, se sumaron los pescadores de Río Revuelto, los asaltantes también, para cometer sus fechorías. Estamos mirando muy de cerca. Esto es en vivo y en directo. Por un lado repasamos las imágenes de lo que ocurría, Amalia, sí, en el primer tramo de la mañana. Sin embargo, la tensión persiste. De hecho, que en ambas cámaras están aquellos referentes a favor de esta nueva normativa y otros que se oponen. Sin embargo, pareciera ser que algunos dirigentes creen que hay que debatir y cabildear en las calles y de una manera violenta y no precisamente como amerita un sistema democrático y republicano. Vamos a establecer ahora contacto con nuestro compañero Natanael Cáceres, que está desde otro punto donde también hubo incidentes. Nata, estamos contigo.
Sí, muchas gracias, Amalia. El saludo a Roberto, también a todos los televidentes. Exactamente, en horas de la mañana se registraron varios incidentes en inmediación del Congreso Nacional. Inclusive, esta situación fue aprovechada por algunos jóvenes de la Chacarita, quienes salieron al paso, se ubicaron también en inmediaciones de la Plaza de Armas y aprovecharon el momento en el que se quemaban los vehículos. Llegaba un colega, un periodista que trabaja aquí en el Senado, Víctor Román. Él estacionó su vehículo y fue abordado por estos jóvenes de la Chacarita, quienes le despojaron de sus pertenencias. Él forcejeó también en algún momento y ya los colegas acudieron a su pedido de auxilio y esto ahuyentó finalmente a los jóvenes. Terminaron destrozando parte del parabrisas de su automóvil, como así también la ventana del lado del conductor. Compartimos ese momento que le tocó vivir a este colega. ¡Te robó, Víctor! Bueno, un funcionario del Senado, señor, intentaron... Entonces, en el que este colega era abordado por estos jóvenes de la Chacarita. Luego se registró otro episodio y otro incidente, Amalia y Roberto, entre estos jóvenes de la Chacarita, porque comenzaron a arrojar piedras a los manifestantes que están apostados aquí en la Plaza de Armas. Esto también ocasionó la reacción de los mismos y se produjo un enfrentamiento en un momento dado, pero esto ya frente al cabildo. Se tiraron piedras y todo tipo de objetos hasta que la policía que está apostada en el lugar acudió rápidamente al sitio y pudo controlar nuevamente la situación. Compartimos también ese momento y ese episodio. Bueno, ahí está el momento en el que ocurría todo esto, Amalia y Roberto, y ahora preocupa mucho más la situación porque realmente está bastante tenso la situación, porque fíjense, estaba ubicada las vallas de seguridad en este lugar con el respectivo alambre y terminaron echando todo. Era lo único que contenía y que atajaba justamente a todos los manifestantes. Se puede observar ahora mismo que prácticamente derribaron en toda la punta y los agentes policiales están realizando ya una formación mirando prácticamente frente a frente a todas estas personas que se están movilizando aquí en la Plaza de Armas. Preocupa a Amalia y Roberto porque ellos están, algunos tienen flechas, algunas de estas flechas tienen objetos punzantes. Llegamos a ver inclusive algunas maderas que en la punta tienen una especie de estoque. Y así también muchos de ellos tienen onditas. Así que esta es la situación que se vive ahora. Un ambiente bastante tenso mientras se sigue debatiendo este proyecto de ley aquí en el Congreso de la Nación. Así que la policía, por su parte, ya reforzó también con la presencia de los agentes de GEO, los antimotines, los cascos azules, y están aguardando la situación. Creo que nadie se está animando por parte de los agentes policiales a levantar nuevamente la valla de seguridad, lo que da vía libre prácticamente para que los manifestantes puedan atropellar el Congreso de la Nación. Y es lo que desde bien temprano nos llama poderosamente la atención, Nata, sabiendo que era un tema que hoy
se tenía que tratar, que les haya tomado de esta manera de sorpresa, que hayan permitido todo lo que ocurrió en las inmediaciones del Congreso y que de alguna u otra manera tampoco estén actuando, por más que no estén avanzando, ¿verdad? Y acá lo que se cuestiona una vez más, cómo llegaron armados y equipados cuando que ya se estila, Amalia, cuando hay este tipo de anuncios o uno dentro de lo que pueda considerar que el servicio de inteligencia criollo, porque no podemos también decir que tenemos una alta tecnología para el efecto, pero esto se veía venir. Y al fin y al cabo se movieron por ruta, no se movieron vía aérea en un helicóptero, no es que aparecieron de la noche a la mañana, entonces por el camino ya pudieron ser. Claro que se reivindica el derecho a manifestarse, a exigir, a reivindicar lo que cada ciudadano quiera, pero no de esta manera. Y con más razón cuando se habla de la utilización de algunos sectores tan vulnerables como el indígena, ¿no? Y ahí otra vez saltan los nombres de algunos senadores caracterizados ya por plantear disyuntivas de esta naturaleza, en donde más allá del debate aparentemente se articulan situaciones violentas con naturaleza que bien sabemos podrían marcar sin dudas en democracia al menos una mancha más. Claro, por eso también decimos que no podemos generalizar, ¿verdad? No todos están metidos en esta bolsa de vándalos, hay que decir, había inclusive una de las dirigentes de los Sin Techo que se acercó a la policía y le dijo: nosotros queremos manifestarnos masivamente, pero queremos que nos protejan de estas personas que están actuando de esta manera, destruyendo el patrimonio de la gente que trabaja en la zona, también todo lo que tiene que ver con la infraestructura del Cabildo, que en un momento hasta casi creímos que iban también a afectarla nuevamente, lo que tiene que ver con el edificio del Congreso. Es más, llegaron a ingresar al estacionamiento aparentemente porque ahí también hubo vehículos que quedaron completamente destruidos. Bueno, esto aparentemente va a proseguir al menos lo que resta de esta jornada. El debate por un lado en el Parlamento y por el otro esto que se da en las inmediaciones del Congreso de la Nación. ¿Algo más que quiera agregar, Nata, a tu contacto? Y bueno, lo que no sé si se puede garantizar, Roberto y Amalia, es la seguridad a cómo están las cosas y a cómo se ve también el ambiente en este lugar. Estamos viendo que la mayoría ya tiene piedras en sus manos, las vallas ya están en el suelo, inclusive nos arrojaron una flecha recientemente y bueno, no está al 100% garantizado la seguridad en este lugar. Nosotros nos vamos alejando también un poco porque evidentemente tienen vía libre para atropellar si es que así lo desean, porque estamos hablando de una cantidad importante de manifestantes, las vallas están abajo y no sabemos cómo va a reaccionar esto y cómo se puede desarrollar en las próximas horas. Da la impresión que ahora se esparcieron un poco más también, Nata, ¿verdad? Se esparcieron más hacia el fondo, o digamos hacia el centro de la Plaza de Armas, Amalia y Roberto, pero también hay una fila bastante importante ya que está aquí al frente, como pueden observar la mayoría con el rostro tapado, con las onditas como ya refería, y los agentes que también ya hicieron una formación, pero hacemos un paneo para mostrar lo que es el contingente policial y también la cantidad de manifestantes. Ustedes van a juzgar ya por los números si es que va a dar o no abasto también para una respuesta por parte de los agentes del orden en caso de que se produzca algún tipo de incidente. A pesar de que están la montada también y los carros hidrantes en este lugar, esperemos que no pasen mayores. Dale, Nata, gracias por este contacto. Ahora pasamos al móvil de Diego Agüero, que toma el pulso, la información desde otro punto, ahí mismo en las plazas del Congreso. Diego, ¿qué es lo que tenés como última noticia? Adelante. Bien, la situación se complica, Roberto, sobre todo porque aparentemente ahora hay una separación entre las agrupaciones de Sin Techo que llegaron también a esta zona frente al Congreso. Ellos se han separado en este momento, están subiendo por la calle Alberdi, van a separarse, han decidido, sobre todo por la beligerancia, tomando en cuenta que ellos sostienen lo siguiente: los Sin Techo van a ser procesados en el caso que haya un enfrentamiento con efectivos policiales, sin embargo, los nativos no serían imputados, al menos ese es el argumento que plantean. La situación aquí con los nativos sí está bastante delicada. Ustedes ven perfectamente, han roto la valla, echaron la valla por tierra, están
rompiendo parte de la vereda, parte de los cordones también, para utilizarlos posteriormente como arma para lanzar. Aparentemente, la mayoría de ellos tienen elementos como palos, garrotes, flechas, algunos. Es decir, la situación sumamente delicada. Esto en cualquier momento se puede desbordar, tomando en cuenta que desde un principio, en torno de las 9 de la mañana, ya se generaba una situación como la que estamos comentando. Están aguardando ellos las resultas que se pueda dar hoy en el Congreso. En el caso de ser positivo, es decir, si se aprueba esta normativa con las sanciones elevadas, es decir, con las sanciones aumentadas para aquellas personas que cometen invasiones, se podría perder el control de esta situación, porque estamos hablando de aproximadamente entre 1.000 a 1.500 nativos que están ahora mismo aquí en torno al Congreso Nacional. Ok, Diego, ok. Estoy observando muy de cerca, cuadriculando nuestra pantalla, Amalia. Qué situación más tensa y preocupante, porque acá da la impresión que evidentemente las fuerzas de seguridad fueron sorprendidas, y eso no puede ser. Sorprendidas y sobrepasadas también, porque no pudieron evitar todo lo que ocurrió con los vehículos que fueron quemados, otros destruidos, con personas que fueron asaltadas. Tenemos seguramente el testimonio también de un colega que fue agredido ahí, decía él, no fue ningún indígena, es gente de la Chacarita que subió y que me asaltó, que me golpeó. Él conversó también con nosotros, o sea que ese es uno de los tantos testimonios que hay en la zona, funcionarios que quedaron de alguna u otra manera acorralados ahí dentro del Congreso porque no podían salir ni siquiera para ver en qué situación estaban sus vehículos. Seguimos acompañando con imágenes que ustedes pueden apreciar de esos puntos, repasándolo hoy temprano y también lo que está aconteciendo ahora en este mediodía en vivo en directo como previa al debate que se genera en diputados. Y en el interior del país también hubo cierre de rutas, de alguna u otra manera manifestaciones. Nuestro compañero Rolando Rodi está con más detalles. Rolando, ¿cómo estás? Hola, Rolando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La atención no solamente se centra en Asunción, en el interior del país, donde ya viene desde hace varios días con cierre de rutas, principalmente los sectores indígenas. Ahora se suman también organizaciones campesinas. Estas imágenes que estamos viendo nos llegan a través de nuestro corresponsal allí en el departamento de Canindeyú, específicamente en la zona de Curuguatú, donde cerraron la ruta, esta ruta que va hacia Salto del Guairá, y se manifestaron de esta manera. Momentos tensos también se registraron en ese lugar, y ellos ya desde el día de ayer habían dicho que iban a quemar el puente si es que se llega a aprobar esta ley de invasiones que está siendo tratado en este momento en la Cámara de Diputados. Son varias las imágenes que llegaron allí desde la zona de Curuguatú, incluso llegaron a preparar montículos de troncos, de ramas allí para poder quemar en un momento dado. Eso es lo que se registraba al menos en la zona de Curuguatú, en las imágenes que llegaban a través de nuestro compañero Elías Cabral. ¿Preparado para este mañana? ¡Vamos!
Bueno, esto es lo que se registraba hasta hace algunos minutos allí en la zona de Curuguatú. Mucha tensión lo que se siente allí en el departamento de Canindeyú ante esta situación. Pendientes también ellos de lo que está pasando a estas horas en la Cámara Baja. Muchos vehículos que están varados hace horas que no pueden seguir a destino a raíz de esta medida de fuerza. Y no muy lejos de la ciudad de Curuguatú se encuentra la ciudad de Yasucañú. Allí también en la zona de la rotonda cerraron la ruta, también pusieron troncos para poder obstaculizar el movimiento vehicular. Una zona muy conflictiva, por cierto. De hecho, que en Yasucañí constantemente se dan este tipo de medidas de fuerza y esto es lo que se observaba también a media mañana. Largas filas de camiones esperando y una importante cantidad también de manifestantes que cerraban este tramo de la ruta allí en la zona de la rotonda de la ciudad de Yasucañí, también pendientes de lo que está pasando a estas horas en el Congreso Nacional. Vamos a ir avanzando, vamos hasta el departamento de San Pedro, esto es en Santa Rosa de la Guaraú, movimiento de carros hidrantes también en este punto del segundo departamento, los campesinos principalmente que salieron a las calles también para cerrar, hubo incluso incidentes en un momento dado con la policía, finalmente se calmaron los ánimos, pero no obstante también están expectantes de lo que está pasando en Asunción, allí también varios vehículos que están varados que no pueden avanzar, también es el rechazo al tema de la ley de invasiones que está allí con media sanción ya en el Congreso y pendiente de su análisis a estas horas en la Cámara de Diputados. Ambiente que se vive en el segundo departamento, esto en la ciudad de Santa Rosa del Aguaral. Con la fiscalía, los dirigentes, el judicial instaña de comenzar la alta y los dirigentes ya para la fiscalía. Santa Rosa de la Guaraú, entonces incidentes también con la policía, largas filas de vehículos que estuvieron en ese lugar y mucha atención a la gente que está planeando viajar al interior del país por trabajo principalmente. Hay varios tramos que están bloqueados según anunció la patrulla caminera también a través de sus cuentas en redes sociales. Seguimos en el segundo departamento, vamos esta vez hasta la zona de Urubucuá. Uno de los puntos también de gran concentración de campesinos e indígenas que cerraron la ruta. De esta manera también vemos las imágenes de la marcha que se realizaba a tempranas horas. Ellos están en vigilia permanente también en este punto del segundo departamento. Reiteramos, esto es en Urubucuá, esta manifestación que ya viene llevándose desde hace varios días. Ellos están allí en vigilia permanente. Y esto es lo que se registraba también hace un par de horas allí en el segundo departamento San Pedro, específicamente esto en la zona de Urubucuá, ruta totalmente bloqueada también.
Seguimos recorriendo el segundo departamento, vamos hasta General Resquín. General Resquín también, donde se registraban incidentes a tempranas horas. Ahí volvemos junto a Diego Agüero frente al Congreso, al parecer ya se están registrando los primeros incidentes porque vemos que los manifestantes, después de echar la valla a Roberto Amalia, empiezan a avanzar y ya no hay ninguna valla de protección. ¿Qué era lo que se esperaba? ¿Y la policía que no está haciendo? Absolutamente nada. No, y más allá que, o sea, al final acá, Rolando, el factor sorpresa, yo no sé, y hasta uno puede presuponer que jugaron con lente jugo, ¿verdad? Pues no, sí. no se comprende. Tampoco estamos hablando de una cantidad muy significativa que permita barajar el concepto del desborde. Pero estos llegaron, se posicionaron y ahí ya todo se complicó, ¿no? Está Diego para el reporte del lugar de los sucesos. Adelante, por favor. Sí, acá ya se desató lamentablemente lo que veníamos comentando. Comenzó con el lanzamiento de piedra por parte de los nativos. Descontrol absoluto. Efectivos policiales con cabezas rotas. Piedras que fueron sacando de la plaza. Las plazas aquí ubicadas frente al Congreso. Están utilizando balines de goma ahora para tratar de contener. Al mismo tiempo, gases lacrimógenos, el carro hidrante de la policía también ya está en movimiento para de alguna manera contener esta situación. Reiteramos, se perdió el control, comenzó la situación por parte de los nativos, comenzaron lanzando piedras, afectaron a varios efectivos policiales porque la primera línea, la línea de vanguardia, estaba conformada por efectivos de orden y seguridad, es decir, no antidisturbios. Ahora sí, los antidisturbios se están movilizando. Están lanzando piedras. Sí, dale, dale. Bueno, esto hay que considerar también la situación es delicada. Los sin techos se abrieron, es decir, los sin techos se alejaron del grupo de los nativos. ¿Por qué tomaron esta decisión? Los sin techos trajeron niños, comienza lanzamiento de flechas incluso. Ricardo, retroceder, Ricardo. Están tirando lanzas, flechas. Balita, están tirando balitas, cristales, ¿verdad? Cristales, balitas de cristales, con ondita. Indudablemente es un peligro. Reiteramos, los sin techos se abrieron, fueron hacia Paraguarí, sobre todo porque ya persiguieron que esta situación de beligerancia iba a terminar mal, se iba a desbordar por completo. Ahora los efectivos policiales antidisturbios están lanzando balines de goma, están utilizando los carros hidrantes. Tiran lanza a los nativos, gases lacrimógenos para poder controlar de esa manera. Enfrentamiento terrible. Hay niños, se repliega la policía, lanzan de todo. Lanzan de todo. Decíamos en un principio, Roberto Amalia, decíamos desde el principio, la dotación policial no da como para controlarlos de buena manera a estos nativos. Continúa el lanzamiento de piedras, balines, lanzamiento de balitas. Porque en un momento dado la policía va a replegar hasta el punto que ellos
podría subir hacia la zona de Sí, la verdad que no, había destrozos por el camino. También de asentamientos. Y estamos viendo que están, siguen rompiendo piedras, parte de la no sabemos si agarraron, vinieron por la calle 14 de mayo o simplemente se dispersaron en la zona de la comandancia. Sí, hay una tensión frente a la comandancia en este momento. Cerco policial con vallas que no estaba permitiendo también salir a la gente que estaba en ese sector, que pasaba por aquí, que quería circular o quería salir de este sector y que tenían que presentar su cédula y explicar los motivos en este caso por el que salían de aquí de las personas. Ya tenía un lanzador de balita en el centro.
hay aparentemente, de acuerdo a lo que podemos observar aquí, más de 4 carros hidrantes tratando de contener la situación. Diferentes pelotones antidisturbios diseminados a lo largo de las principales avenidas. Uno ve volando. Esperamos, lanzan piedras, garrotes, palos, tienen onditas, cristales, bolitas de cristales, las balitas, las famosas balitas, se repliega en este momento este pelotón de antidisturbios que está prácticamente frente al Senado, tratando también la devolución de los efectivos policiales con las piedras, para tratar de contener esta situación que se ha desbordado por completo. Se ha desbordado por completo la situación aquí. En las plazas ubicadas frente al Congreso Nacional, están utilizando los carros hidrantes para tratar de contener. En un momento dado ganó un buen espacio la policía para tratar de reducirlos. Sin embargo, nuevamente es la policía la que se repliega, la que retrocede, volviendo a su punto de origen, a esta línea o en esta línea que está frente al Congreso Nacional. Siguen aguantando, reiteramos, lanzan ondita. Están lanzando bolitas de cristal, piedras. Todo lo que encuentran a su paso. Prácticamente hace 10 minutos que se da este enfrentamiento, o más, un poco después de las 12, un poco después del mediodía, se rompió el cerco y se desató el enfrentamiento con los efectivos policiales. Comenzó del lado de los nativos lanzando piedras a los efectivos policiales que estaban en la primera línea. Efectivos policiales que estaban en la primera línea no son antidisturbios, por lo tanto recibieron el golpe más fuerte, por decirlo de alguna manera. Muchos de ellos con las cabezas rotas terminaron, muchos efectivos policiales heridos que ya fueron trasladados de este lugar. Tremenda la situación y siguen los lanzamientos de piedras, balitas, garrotes, palos, todo lo que encuentran a su paso. El carro hidrante trabajando en este momento tratando de gases para tratar de reducirlos, pero reiteramos, con mucha beligerancia, agresividad y con mucha fuerza arremeten también los nativos. Y vale decir lo siguiente: un vehículo que están quemando, lanzan piedras, lanzaron piedra ahora a un comisario que está tratando de alinear nuevamente a las tropas ubicadas aquí en torno al Congreso Nacional. Llega mayor dotación de efectivos policiales a esta hora de la mañana, llega la mayor dotación por parte de la comandancia de la policía, es decir, hacia esa zona está llegando la mayor dotación. Es impresionante lo que se puede observar. Reiteramos, las personas que tienen vehículos cercanos a esta zona, hay que sacar los vehículos porque la primera actuación que están realizando es atacar esos vehículos. Es decir, romper los vidrios y quemarlos. Comienza el ataque nuevamente. Lanzan piedras, lanzan de todo. Nuevamente se movilizan hacia este sector.
ustedes podrán ver también, ahí intentaba el escopetero de alguna manera hacer replegar a los nativos lanzando los balines de goma. Sin embargo, no lo logra. Reiteramos, corridas por todas partes. En este momento, lanzamiento de bomba molotov, vehículos quemados. El enfrentamiento continúa, efectivos policiales heridos. Estimamos que también en carpas de los nativos habrá heridos. Hay devolución por parte de los efectivos policiales. Bueno, ahí se puede ver cómo se está produciendo este enfrentamiento ya entre los manifestantes y la Policía Nacional. Ya anunciaba esto Amalia Roberto y televidentes que evidentemente la situación estaba dada para que suceda esto, teniendo en cuenta que ellos ya habían derribado la valla de seguridad. Los médicos, personal de blanco también se estaban manifestando y el incidente se produce cuando ellos llegan a este lugar y se activa prácticamente la reacción de los manifestantes. Estamos observando cómo siguen arrojando piedra hacia los agentes de la montada, como así también los cascos azules y los agentes de la GEO. Los carros hidrantes también ya están en la primera fila, se continúan desplegando y continúan atacando también los manifestantes a esta hora. Están quemando inclusive otro vehículo, se puede observar que está ardiendo en llamas en este preciso momento. Continúa ardiendo en llamas, hay otros manifestantes que se refugian inclusive detrás de los vehículos. El vehículo que está ardiendo en llamas es del colega Víctor Román, que temprano a primera hora de la mañana fue saqueado inclusive por unos jóvenes de la Chacarita, y en este momento se puede observar que el vehículo ya está ardiendo en llamas. Los carros hidrantes no pueden acceder hasta ese lugar, teniendo en cuenta que los manifestantes están ahí nomás y tampoco dan tregua, no están retrocediendo a pesar de que se han arrojado los gases lacrimógenos y ha respondido también los agentes de la Policía Nacional. Cuidado, Tacho, cuidado, cuidado. Están arrojando piedras todavía hacia este sector, así que es bastante peligroso la situación. Sin embargo, ya estamos cubiertos, compañeros, pero es lo que se está dando a esta hora. Siguen arrojando piedras y no dan marcha atrás tampoco los manifestantes, Roberto y Amalia. Azul, que en un momento dado hasta recurrieron a las piedras también. Y sí, sí. Fíjate en la imagen, el pañuelo blanco, como ocurrió en una manifestación, ajá, pasada, pidiendo tregua, sí, también, sí, porque sí, se ven desbordados, claro. Se están usando ellos cascotes también para tirarle a los indígenas. Lo que pasa es que nosotros decimos, la policía no hace nada, es muy fácil, de la comodidad de un estudio. Habría que ver qué tanto están dotados de los elementos básicos para evitar una situación de esta naturaleza. Dos vetustos camiones que fácilmente tienen 20 años y opala en media hora y se acaba la posibilidad que ellos sigan arremetiendo. Pero evidentemente no tienen nada, Pérez. Están los escopeteros por un lado y por el otro anda a tocarle a un indígena, Rolando, Amalia. Y pero fíjate, se te viene todo el sistema encima. Le corrieron al que tenía la bandera blanca, al pañuelo blanco que iba a pedir tregua, sí, empezaron a hicieron retroceder de vuelta, porque evidentemente no están en condiciones allí. Y claro, pues él es un jefe, será el encargado, un oficial superior que al fin y al cabo tendría que responder por los subalternos. Piden una suerte de tregua, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque pretenden evitar probablemente una situación extrema, más violenta de la que ya estamos viviendo al fin y al cabo en este mediodía, un día histórico que finalmente se va tiñendo de eso que tanto pretendemos evitar, Amalia. Hay que dialogar, hay que insistir, buscar, por un lado está la inequidad social, por el otro lado probablemente te van a decir los sectores más vulnerables, pero esta no es la manera. Claro, y estamos hablando de que ellos reclaman, dicen, las tierras que a ellos les pertenecen y donde fueron sacados, según el pedido que ellos realizan, uh-huh, y por el que vienen a Asunción a reclamar, por eso están en contra de este tema de ley de invasión. Y en ese sentido nada más, Roberto, para resaltar las imágenes que estábamos observando, porque varios policías con heridas de flecha, sí, que fueron trasladados por sus camaradas en patrulleras, varios heridos también de la policía y por supuesto también la parte de los manifestantes. Mariano, Mariano, estamos contigo.
retirarlo, vaya, más, retirarlo, vaya, dale, dale, dale. Mariano. Vamos un poco. Mariano, ¿nos escuchas? Bueno, evidentemente que nuestros compañeros también están sometidos al riesgo de una situación de esta naturaleza. Podemos acompañar con las imágenes, el relato de todo cuanto está aconteciendo para aquellos que se van incorporando a la audiencia del IEM. Esto arrancó muy temprano en el primer tramo de una mañana que de hecho ya se presentaba muy tensa, Amalia, y prosigue, ¿no? Prosigue por un lado el debate en la esfera parlamentaria, pero el cabildeo que va subiendo de tenor e intensidad en las plazas adyacentes, insisto, al Palacio Legislativo. Probamos nuevamente, Mariano. Mariano López, que ya está en el proceso del traslado de estos heridos, que ya decíamos que son dos uniformados. Que bueno, compañeros, ven ustedes la imagen de otro de los funcionarios, en este caso un personal policial también, que ha recibido una herida. Están siendo alcanzados por los flechazos. En este caso, el personal tiene una herida en la altura del hombro lado derecho. Estamos acompañando. Abrí atrás. Así van sacando a este personal policial. Vamos para que puedan ustedes escuchar también, compañeros, ¿verdad? Cómo están coordinando los otros efectivos de la policía, por eso que no seguía con el relato, para que tengan el ambiente de cómo entre ellos también, además de tener que coordinar el trabajo frente al edificio del Congreso para poder contener lo que tiene que ver con la violencia de esta manifestación, también organizarse entre ellos para poder asistir a sus compañeros que van siendo alcanzados principalmente por flechazos. Son flechazos los que están alcanzando a los personales de la Policía Nacional. Dos, ya hemos visto dos heridos con flechas en la pierna. Uno de ellos incluso tenía incrustada la flecha de lo que aparentemente era un pedazo de hierro. Y además también este que ahora tenía la herida a la altura del hombro. Suboficial, ¿cuántos personales ya están heridos? Y aproximadamente 4 o 5 por allá. Todos con flechas. Algunos y otros con balines. C4 pasar por la guardia. Sí. Muchas gracias, porque también hay balines de cristal, que es lo que estaban utilizando justamente los manifestantes para de esa manera también hacer sentir un poco la fuerza y la violencia, ¿verdad?, que va tomando lastimosamente, y es lo que ha tomado protagonismo desde muy temprano aquí en la movilización. Nosotros vamos a movernos ahora, compañeros, aquí por el interior del Congreso nuevamente, pues es por aquí donde están encaminando y derivando la salida de este grupo de personal policial que está siendo lastimosamente alcanzado también por proyectiles, ya sean los balines de cristal, como así también las flechas que están hiriendo gravemente a estos trabajadores. Tomamos el audio de nuestro compañero Diego Agüero. Diego, estamos contigo. Sí, en este momento la formación de los antimotines se coloca sobre la calle 14 de Mayo y el paraguayo independiente continúa el lanzamiento de piedras por parte de los nativos. Hay efectivos policiales heridos, quema de vehículos, retrocede también un carro hidrante completamente atacado por los nativos. Reiteramos, esto continúa. En este momento hay un diálogo con el comisario. Aparentemente tratan que vuelva la calma. Hay diálogo con efectivos policiales en este momento sí podemos decir una tensión, una calma, pero con mucha tensión. Tienen todo tipo de armas. Con las vidas para que puedan recuperar su lugar de origen y tratar de conversar con ellos. Comisario, ¿hay una tregua? Hay una tregua, teniendo en cuenta que hay criaturas dentro de la plaza. Eso limita nuestra actuación. Y estamos en tratativa, estamos en eso. Efectivos policiales heridos, ¿cuántos serían? Es difícil de cuantificar ahora mismo, pero en contados minutos ya vamos a tener la cantidad exacta. Intentó varias oportunidades de calmar, ahora se calmaron por lo menos. Sí, ahora están calmados. ¡Ambulancia! ¡Esto está aquí, campeón, socio! ¡Ambulancia urgente! ¿Cuántos heridos tienen? Sí,
Che, por ahí. ¿Cuántos heridos? Tres. Che. Estoy más vaya ya tío, le que otro zapata sube, vaya ya tío. Vala, vaya ya tío sube. Da, me va la ego, malo. Vala original, vaya ya tío sube. Bueno, continúa. Siguen habiendo algunos lanzamientos, algunas situaciones. En un momento dado hay una tregua, hay una tregua. Ojalá dure varios minutos para intentar controlar esta situación. Hay lanza, hay elementos que puede de alguna manera generar situaciones o la muerte de alguna persona. Hay lanza, ustedes verán todo tipo de armas. La situación en un momento dado se descontroló por completo. Hay heridos por ambas partes, siguen de alguna manera algunos lanzamientos. Los efectivos policiales retrocedieron, formaron su línea sobre 14 de mayo y el paraguayo independiente. Otra de las líneas está formada sobre Chile. Prácticamente han cercado la zona de las plazas frente al Congreso Nacional. Es decir, las plazas que se encuentran entre 14 de mayo, Alberdi y Chile. Son las plazas que se encuentran, por decirlo de alguna manera, encajonadas. Vamos a escuchar aquí el audio, que es lo que indican al comisario que está liderando. Hay tres heridos, dicen, de parte de los nativos. Van a ingresar para sacarlos, para poder trasladarlos en ambulancia. Los efectivos policiales heridos también ya fueron trasladados al hospital de trauma. Continúa el diálogo. Por favor, más de 40 años a luchar pendejo, como indígena madre para pensar que tampoco este día. Hablo me está teniendo respuesta. A ver, este día está traído de jugar la indígena de aquí. Ando paisano para pensar ahí. Doña, sentí más fuerte.
amáquero ya avasallaron, ya atropellaron, ya herido. Pedro Aliano ya pasó. Ocorrió, era un ya sentí más fuerte. El pueblo indígena nunca se rinde, nunca nos rendimos ahí. Acá cosa va, acá corriera, es necesario. La justicia va a ser para hoy, por ahora la violencia está ahí. Ahora con la llamada violento. Importante. Bien, la situación. Le clavaron al comisario. Le dieron un golpe al comisario en el abdomen. Golpe al comisario en el abdomen. No sabemos si es con lanza o con un garrote. Lo retiran al comisario. ¿Cuál es el nombre del comisario? Portillo. Portillo, comisario Portillo. Bueno, se acerca la ambulancia, ya que ellos habían solicitado ambulancia, reiteramos, comisario Portillo fue agredido. Agredido, voy a acercarme a él. ¿Te agredieron, comisario? Una agresión, pero solamente a modo de tratar de amedrentar la situación. Nosotros como Policía Nacional tratamos de amortiguar la situación. ¿Intentaron mucho el diálogo, comisario? Sí, intentamos muchas veces hablar con ellos. Supuestamente tienen sus heridos y les ofrecimos a todas las ambulancias. Para ver si no podemos dialogar con esa gente, pero hay gente que es muy beligerante. Muy deliberante y muy belicoso, sí. Pero un grupo minúsculo nomás, no están como para hacer una gran. Claro. Pero no pasó nada. ¿Se puede controlar, comisario? ¿Se va a controlar? Se puede, claro, se puede. Sí. Vale, gracias, comisario. Muy amable. Gracias, comisario Portillo. La situación acá. En un momento dado se controla, volvemos con Diego en un ratito, vamos ya a Alexis Aveiro que también se suma al equipo de trabajo, vemos que están saqueando los vehículos que quedaron allí, Alexis, en la plaza del Congreso. Y amenazantes en todo momento, Rolando, teniendo en cuenta que no permiten que los ciudadanos, vecinos de la Chacarita, permanezcan en este sitio en donde ustedes observarán, ya nos encontramos. Cada vez que ellos observan a pobladores de este populoso barrio, los amenaza y de manera muy territorial van demarcando el área en el cual ellos deben permanecer. Se molestan inclusive con las personas que están sacando fotografías de lo que ellos están realizando en este momento y al parecer saquean los vehículos que fueron siniestrados ya en horas de la mañana. El ambiente de tensión aún sigue siendo muy extremo en este sentido. Recién ingresaba hasta este sector una patrullera, en este caso una ambulancia del Hospital Rigoberto Caballero, porque hablaban de que habrían oficiales que fueron heridos con flechas, que era el arma utilizada o las armas utilizadas por los nativos que ahora nuevamente se están replegando hacia un sector que se encuentra más al frente de la comandancia a lo largo de estas plazas que se encuentran en las inmediaciones del Congreso Nacional. A ver, ¿cuál es la orden de la policía? Y en la intervención del carro de bomberos, la recomendación es que no ingresen los bomberos porque es peligroso hasta para quienes deban asistir de manera voluntaria. Insiste el comisario, hay nuevamente visos de violencia. Al parecer molestos los nativos porque la Policía Nacional está juntando algunos objetos contundentes. Se acerca del otro lado a los nativos. El efectivo
el timotín recogiendo algunos cartuchos que no fueron percutidos, que cayeron durante el enfrentamiento. Y allá del otro lado, Amalia, Roberto, también podrán notar que cómo están en permanente amenaza, agarran los cascotes, los están rompiendo, van formando municiones de estos cascotes y posteriormente son arrojados hacia los efectivos de la Policía Nacional. Algunos inclusive cuentan con honditas que inclusive nosotros escuchábamos cuánto los balines impactaban contra los escudos, inclusive contra la protección de la Policía Nacional. Va a ingresar un personal de SEMA, parece que hay una persona herida. Vamos a ver. Al parecer del otro lado, allá donde está la ambulancia, se registraría una persona herida. Vamos a tratar de acercarnos a ver qué es lo que podemos anotar desde ese sector, ya hacia el sitio en donde se incendia aquel vehículo, porque al parecer frente al cabildo es el lugar en donde una persona resultó herida. Están bajando las camillas, nos vamos a acercar con el compañero, a su vez también vamos a observar todos los vehículos siniestrados, uno que acaba de incendiarse en este sitio. Se va a producir ahora el traslado de una persona herida. Vamos hasta frente al cabildo. Ahí se concentra una gran cantidad de nativos. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Una persona herida. Mario Saldívar, nuestro compañero, trasladan a la persona herida. ¿Dirigente? ¿Quién es dirigente? ¿Quién es dirigente? Para acompañarle. Todo es por teléfono nada más. Por el teléfono suyo, él tiene por otro teléfono. Falta uno que le acompañe, uno que lo acompañe. Él vino solo nomás acá. Dice el policía Cuá, posiblemente bajo Guá, haciendo referencia a un poblador de la Chacarita. Y acá ya... Comisario, ¿qué le pasó a esta persona herida? No sabemos, se cayó aparentemente, vamos a ver. ¿Sería nativo o...? No sabemos, vamos a ver. Policía, ya pide escopeta 12. Hay varios heridos de la policía, también del grupo de manifestantes. Se observaba incluso muchos de ellos con mucha sangre siendo trasladada en patrulleras nomás ya directamente por una cuestión de la premura. Y los manifestantes también que están allí en la plaza Amalia Roberto. Aparentemente no hay tregua con ellos, Rodi. Era lo que decía por lo menos el comisario Portillo, que se retiraba muy sentido, ¿verdad? Intentamos de alguna forma, pero no se puede, dice, ¿verdad? Y ojo, mucho ojo, porque ahora están votando ya en la Cámara de Diputados y así como están las cosas, van a aprobar la versión de como vino del Senado. Y eso podría desencadenar hechos mucho más complicados. Ahora, en cuanto a lo que decía nuestro compañero en el último contacto, la descripción, ellos muy inteligentemente pretenden que los de la Chacarita no suban junto a ellos para evitar los famosos infiltrados que suelen también de alguna u otra manera protagonizar actos vandálicos y después la responsabilidad queda contra aquellos que reivindican. En este caso, van ellos con una agenda muy bien cargada de lo que consideran es injusto, ¿no? Y ellos atribuyen esos incendios de vehículos a la gente que estaba allí en la zona baja, que subieron para aprovechar el momento también, pescadores Río de Revuelto, claro, como decía Diego, para aprovechar la situación también. Recibimos a Mariana nuevamente con la votación. Ya, Mariano, contigo. Estamos sacando los números, compañeros, viendo un poco cuál es el sentido de la votación. Los colorados son los que apoyan en mayoría este proyecto de ley. De 7 liberales, 4 han votado a favor también de este proyecto. El diputado Ortiz, el diputado Maldonado. Para la aprobación, 49 votos en total. Aprobado en general, vamos a someter a consideración en particular, damos lectura por secretaría.
aprobado en general, son dos artículos. A consideración, no hay oposición, aprobado. Artículo segundo. A consideración, no hay oposición, aprobado. No. El último artículo de forma queda sancionado. El presente proyecto de ley será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente punto. Se acaba de aprobar, compañeros, y vamos a movernos con Héctor Rodríguez ya hacia el sector donde se encuentra justamente el acceso a la sala de sesiones. Vamos a ver si es que algunos diputados conversan o no con nosotros a su salida luego de este tratamiento. Esto se aprobó semana pasada en Cámara de Senadores. Ahora se aprobó aquí en diputados, así tal cual, y lo que establece es el castigo de 6 años de prisión o multa para quien invada la propiedad ajena y hasta 10 años de expectativa de cárcel para quienes en medio de esa invasión de propiedad hagan uso de violencia o destruyan parte del patrimonio, conforme a los detalles de este proyecto de legislación, compañeros. Actualmente la expectativa es de 2 años o multa para quienes invadan propiedad ajena y hasta 5 años en caso de que dicha invasión se haga con violencia. Es lo que dice actualmente el Código Penal, y lo que han hecho es modificar, tanto en Cámara de Senadores, aquí en diputados tampoco le hicieron las modificaciones. Diputado. Diputado Kennedy, ¿podemos hablar contigo un rato? Ahí vamos a ver para hablar con el diputado Celso Kennedy, una de las primeras reacciones luego de la aprobación. ¿Se aprobó finalmente, diputado? ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de la Cámara? Y es una decisión política, en un momento político oportuno, seguramente para congraciarse con ciertos sectores. Pero como dije yo en la plenaria, lo he anunciado anteriormente, esta es una decisión política que se toma dentro de la Cámara de Diputados, cuando que en realidad este tipo de proyectos de leyes se debería tratar en un contexto jurídico claro para dar certeza jurídica a la situación de tierra en el Paraguay. ¿Al ser una decisión política, a qué sector beneficia? Y beneficia a los que tienen mayor ventaja con la gente, que son pudientes, que son las personas que en realidad han generado riqueza. Y los desfavorecidos siempre son los que son trabajadores, en todo el caso honesto en el Paraguay, la que tiene que luchar día a día, la que son excluidos por un modelo corrupto de funcionamiento de política de Estado en el Paraguay. Y entonces ellos van a quedar siempre a merced de una decisión jurídica en teoría, pero en la práctica es realmente una decisión política, como sucede en varias sentencias judiciales, que no se adecua a lo que realmente se necesita para dar seguridad jurídica al Paraguay. Diputado Celso Kennedy del Partido Liberal, y ahora me voy a acercar para escuchar también al diputado colorado, diputado Raúl Latorre. No, se ha quedado sin la sesión, en este momento se ha quedado sin quórum. Estuvimos hasta el final, pero bueno, los colegas se han retirado. Situación que es hasta comprensible por los sucesos que están aconteciendo afuera del Congreso. Nosotros no vamos a ser forzados a votar en contra de nuestra conciencia, de nuestra posición, de nuestro pensamiento en base a la violencia. No acompañamos los discursos de odio, no acompañamos las posiciones de coacción, de violencia, y tenemos una posición muy fuerte hacia la defensa de la propiedad privada. No decían que acompañan los discursos de odio, pero Bachi Núñez fue bastante duro hoy en un momento de la sesión cuando decía que los socialistas o algunos partidos de izquierda son los que trajeron a estos indígenas a violentar en la zona del Congreso. Yo no encuentro el odio en esas expresiones. Sí, está claro que están existiendo agitadores. Sí, nuevamente, las fuerzas de seguridad interna están siendo heridos, policías inocentes, que no tienen absolutamente nada que ver, que tienen familias, que tienen que sustentar a sus hijos y que están cumpliendo con sus labores. Diputado, ¿esta elevación de pena cree usted que va a servir para evitar las invasiones? Yo creo que es una posición política clara y firme en contra de las invasiones, en contra de atentar contra la propiedad privada, que es una garantía constitucional fundamental. Un principio de nuestro sistema económico que afecta nuestra seguridad jurídica, que afecta nuestras capacidades de atraer inversiones extranjeras y que afecta el derecho fundamental que tienen los paraguayos, que tiene el ser humano, de disfrutar del fruto del esfuerzo de sus manos. ¿Y en qué medida ayuda eso para tratar de bajar la inequidad que existe entre los sectores? El problema de la tierra en el Paraguay es complejo. Tenemos que seguir trabajando para buscar las soluciones, pero de ninguna manera la violencia y el enfrentamiento entre paraguayos es la solución para este problema existente.
Paula Torres, voy a acercarme ahora a Jazmín Narváez, ella es diputada del Movimiento Colorado Añetete, para escuchar un poco y tener también un aproximado de cuál podría ser la postura de parte del Ejecutivo, la postura oficial. Y nosotros suponemos que él va a acompañar. ¿Ya hablaron, conversaron de ese tema? Al respecto tuvimos un amplio debate y está en el ámbito de decisión de él en este momento. Nosotros tenemos entendido, pero él, diputada, que ya tomó postura al respecto. Le pareció una situación bastante compleja porque están contrapuestas dos posiciones muy válidas. Una, la defensa de la propiedad privada, que es incuestionable, está consagrada en la Constitución, y otra también la cuestión de la sensibilidad social. Entonces está en su ámbito. Hoy nosotros hemos votado por la versión Senado, ¿verdad? En esta época electoral es muy vidrioso este tema de las elecciones, decía Bachiñón Núñez justamente en un momento. El presidente de la República, entonces, en este caso, va a ir a favor de criminalizar las invasiones. Eso es algo que le corresponde decir al presidente de la República. Mal haría yo en hablar en su nombre. Lo que sí es una cuestión sensible, es una, desde todo punto de vista, para nosotros, para los que estamos acá, no es una decisión ni una posición sencilla la asumida hoy. Pero una decisión madurada, por así decirlo, diputada, porque algunos, por ejemplo, Katia González cuestionaba que no se le tuvo en cuenta a todos los sectores. La iglesia, por ejemplo, pedía que se converse más con dirigentes, o sea, con los campesinos y compañeros. Sucede lo siguiente. La razón por la que yo creo que está a la vista de todos es que hubo una explosión una vez que vino al estadio del tratamiento. No sé si efectivamente es así, pero se habla de que hay un efectivo policial herido, hay vehículos que fueron incendiados. Incluso eso incidió en la postura de algunos colegas que de por ahí a lo mejor tenían sus dudas. Lo que creo es que a algunos les impactó bastante porque te refleja de que verdaderamente existe, así como existen paraguayos de bien que reclaman el acceso a tener una propiedad, evidentemente también hay inmiscuidos otro tipo de personas que, bueno, hoy revelaron parte de su naturaleza, ¿verdad? Entonces, así como les dije y vuelvo a reiterar, es una cuestión demasiado sensible y es muy comprensible que se vacile a la hora de tomar alguna otra decisión de un otro colega. Le comprendo a quien haya sido. Bueno, yo creo que esto necesitaba que se le dé un corte hoy por una cuestión de seguridad. La diputada Jazmín Narváez, entonces, adelantando que el Ejecutivo apoyaría esta legislación. Celeste Amarilla, también para un balance luego de esta aprobación y también el cruce de ideas que hubo en el medio de este debate. Estoy media pichada porque finalmente... Posturas encontradas en todo lo que tiene que ver a esta sanción en Cámara de Diputados. Hay que ver la reacción ahí afuera, que estaban muy atentos también a toda esta votación, e igualmente lo que pasa a nivel país, que ya hacíamos un recorrido también con los cierres de rutas y los incidentes que se daban. Y decía Jazmín Narváez que el Ejecutivo estaría apoyando. Aprobando. Sí. No, claro, esto a tambor batiente se llevó en el Senado, un interesante debate, acá en Diputados casi no se debatió, ya corrió como por un tubo. Y seguramente en las próximas horas va a ser ley, ya previa a la promulgación, que correrá por cuenta del presidente de la República. La invasión va a ser, ya sería un crimen, y la pena iría de 6 a 10 años. De 6 hasta 10 años. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Amalia. Pausa obligada, ya venimos. Felicidades en este día, que tu destino te brinde siempre felicidades. Presente en la historia y en los principales sucesos del Paraguay, Amalia. Presente en el corazón y en la mente de cada uno de los paraguayos. Todos recuerdan aquella primera emisión del SNT. Sobre todo nuestros padres todavía, Roberto, recuerdan aquel momento en la silla de cable, sentados ahí en el patio de casa, muchos que se congregaban en una vivienda porque no todos tenían la posibilidad de tener un televisor y se emitía por primera vez una señal nacional del SNT. Por eso celebramos hoy junto a todos ustedes 56 años de nuestra TV.
El primer canal nacía un 29 de septiembre de 1965 en un improvisado estudio montado en el edificio central del IPS. Pasaron 56 años de aquel acontecimiento, con valoraciones positivas, con un rico historial de imágenes, programaciones y coberturas, más de medio siglo de desafíos, transiciones y adecuación al siempre exigente gusto de los televidentes. La evolución continua e inversión en recursos tecnológicos permiten posicionar a la televisión paraguaya en un sitio privilegiado, con un plantel de destacados profesionales en las distintas áreas, quienes asumen el compromiso permanente de ofrecer contenidos de calidad, información responsable y veraz y amenas programaciones. Pero sin dudas, este aniversario sigue bajo la influencia de la pandemia. Si bien se han flexibilizado las restricciones, hemos tenido que pasar todos por duros momentos, desde lo sanitario hasta lo económico, pero donde el plantel de recursos humanos del SNT logró sobresalir con capacidad y entrega. Nadie se quedó encerrado haciendo home office o haciendo oficina de la casa. El canal tuvo, los canales tuvieron que seguir viviendo, la industria tuvo que seguir informando. Y por supuesto, siendo el pilar más fundamental ante la sociedad, los miedos eran gigantescos. No sabíamos si íbamos por lo desconocido. La verdad, para mí en particular, el cuidado de nuestra gente, el cuidado del equipo, el estar todos los días en la calle, el estar todos los días expuesto al virus, para mí fue el mayor desafío. En el momento crítico, en el momento más importante de la historia de este país, en los momentos más candentes y más difíciles, siempre tuvimos. Que se ha demostrado la capacidad que tiene este equipo del Sistema Nacional de Televisión, de C9N, ¿verdad? O sea, hablamos de la televisión en sí y hablamos de cómo se ha aggiornado. Aquí hablamos de muchísima gente que no paró un minuto de trabajar, ¿verdad? Y ese es el punto importante dentro de todo esto. Todos venían a trabajar, todos iban a buscar la información. Hubo mucho riesgo en un momento dado. Grandes maestros, pero excelentes personas y de muy buen nivel dieron la base a este gran canal, ¿verdad? Eso hay que destacar, que gracias a toda esa gente, esos periodistas que dieron esa fuerza y esa base al SNT, hoy podemos nosotros estar festejando los 56 años muy felices y con mucho futuro todavía. Una de las reporteras pioneras de Canal 9 recordó su incorporación al medio televisivo allá por 1990, cuando apenas tenía 19 años de edad. A lo largo de estos años le ha tocado realizar todo tipo de coberturas y transmisiones. Eran momentos difíciles. 1990, hacer periodismo en la mañana de cada día, era el primer programa al aire y que teníamos también línea telefónica abierta. Entonces, eran una transición a la democracia bastante importante. Este es un canal que siempre se presenta, se presta a los desafíos y estamos desafiando muchísimas cosas. Un canal de noticias 24 horas que ya está en el corazón de la gente, el Sistema Nacional de Televisión, que es el buque insignia de todo esto. La pandemia también marcó su labor y rememoró un momento crítico vivido en un saturado centro asistencial meses atrás, cuando, sin darse cuenta, estaba realizando una entrevista a miembros de una familia donde todos estaban contagiados con el temible virus. Nos vamos ahora a probar con mi hija de 4 años. Somos los 3 COVID positivos. Yo creo que ese fue el momento en que tuve más miedo, en donde no sabía qué hacer, en donde cuando llegué a mi casa decía nadie se acerca a mí, nadie se acerca a mí. Empecé a echarme los productos, meterme en el baño y me senté ahí a llorar un rato, porque sí tuve miedo en ese momento. Quien por muchos años también se desempeñó como reportero y fue testigo y relator de sucesos y acontecimientos diversos, recordó que fue un equipo de Canal 9 el primero en llegar a la escena del magnicidio del entonces vicepresidente Argaña 22 años atrás. Fue nuestro equipo precisamente, todo lo que vino después en las plazas del Congreso. Haber participado, creo que éramos 50 personas en Burubizarroga, de la renuncia en vivo e indirecto para la transmisión
del SNT y para las cadenas internacionales de un presidente de la República que estaba leyendo y dimitiendo a su gobierno. Voy a hacer entrega de mi renuncia a mi amigo personal y presidente del Partido Colorado, doctor Bader Rachid Lichi. Destacó también que el medio televisivo tuvo un manejo muy responsable ante la incertidumbre y desinformación que representaba la pandemia para la población. La gente valoró mucho precisamente ese posicionamiento que tuvo nuestro medio a la hora de comunicar, de recibir, procesar una información correcta, porque había tantos fake news también que confundía a la gente. Y bueno, creo que nos recibe en este aniversario 56 en un momento de posición privilegiada. El contenido que se entrega al televidente representa el desafío diario en televisión, sobre todo en los tiempos actuales de la tecnología digital. Un mercado mucho más exigente. El mundo digital, el mundo del internet cambió drásticamente la industria. Entonces el contenido va a ser el pilar fundamental con el cual lo vamos a sostener y vamos a seguir construyendo. El equipo profesional que cuenta el Sistema Nacional de Televisión es el que nos va a dar el futuro. Y creo que ese gran desafío se puede traducir y ver en C9N, este canal de noticias que forma parte del grupo, que bueno, se ha consolidado y se ha transformado en un medio de comunicación y un medio periodístico tan trascendental e importante en este momento. El canal de noticias C9N ha logrado su consolidación en muy poco tiempo, con una fusión de profesionales de vasta experiencia y jóvenes destacados que aportan dinamismo a los distintos espacios informativos de análisis y variedades. Vamos a estar en plataformas donde ya estamos, hay mucha gente que nos ve del exterior ya por nuestras plataformas de internet, así que vamos a seguir trabajando en eso, aparte de seguir dándole la información. Los eventos deportivos también fueron reabriéndose de modo gradual en estos meses difíciles, incluyendo el apoyo de la afición por otro sueño mundialista, aunque aún con una limitada presencia de público en las canchas. Uno de los programas en vivo que ha logrado posicionarse y permanecer vigente más de 3 décadas al aire es La Mañana de Cada Día. Son las 8:00, comienza la mañana. Aquí estamos juntos esperando su llamada. Una de sus últimas incorporaciones en la conducción principal resalta que es su segunda etapa en Canal 9, ya como profesional, con la gran responsabilidad de estar al frente de este espacio de entretenimiento e información constante y en medio de la incertidumbre derivada de la pandemia. Mi primera etapa fue en el 95, cuando era una criatura, cuando recorría los pasillos de este canal, acompañando los programas infantiles, en una faceta completamente distinta a la que me toca vivir hoy en día, ¿verdad? Es un programa demasiado importante, es el programa más longevo que tiene la televisión paraguaya, son más de 30 años de historia. Han pasado grandes referentes para mí en la línea de comunicación de personas que han hecho la conducción de este programa, y poder decirle que hoy puedo estar en un programa tan importante para mí es un privilegio por un lado, pero por el otro lado, Silvio, también es un gran desafío. Hay un antes y un después, yo creo, en la era de la televisión, por la llegada que se tiene en un canal de aire y más que nada con lo que significa el programa como marca en sí, La Mañana de Cada Día. Por eso, o sea, imagínate que de estos 56 años, tantos años ya lleva un programa como La Mañana de Cada Día de manera ininterrumpida, ¿verdad? Que a lo largo de su historia ha tenido la oportunidad de vivir distintas facetas. Dentro de esas facetas hay que decir, desde el 2020, que es justamente el año que ingresamos en esta nueva temporada, nos tocó la pandemia, algo completamente difícil de poder sobrellevar, dar noticias tristes, tener que acompañar a las familias, tener que ser muy incisivo con el tema de la comunicación para que la gente pueda cuidarse, pueda resguardarse, para que pueda cumplir con los protocolos. O sea, nos tocó algo realmente que no nos esperábamos cuando nos dijeron, bueno, empiecen esta nueva temporada, no nos hubiésemos imaginado jamás tener algo así. El Departamento de Archivo Fílmico del Área de Prensa guarda más de medio siglo de memoria audiovisual atesorada, un acervo invaluable, donde con la tecnología actual se pueden restaurar y recuperar para su uso acontecimientos y sucesos que marcaron la historia del país. Innumerables materiales, tanto nacionales como internacionales, que nosotros tenemos acá archivados desde hace décadas realmente. Yo creo que nosotros somos pioneros en eso porque todos los materiales son únicos. We'll be right back.
Los materiales están bajo seguro resguardo y custodia en diversos formatos y dispositivos. Este Humatic eran los primeros Humatic que teníamos y se guardaban todos los materiales acá. Esto, por ejemplo, data del año 80 y en algunos materiales, por supuesto, que ya no figuraban el año, ¿verdad? Pero acá, como se van a dar cuenta, dice hora 20. Y hora 20 es de la época de los 80, ¿verdad? Todos estaban por áreas y cuando por ahí no teníamos a lo mejor más materiales, ¿verdad? Se guardaban todos en un solo cassette. Este Humatic es un poquito más nuevo. Otra versión más nueva, donde también estaban todos los materiales. Este es el data del año 89. Como se dan cuenta, es un material riquísimo en todo lo que se pueda apreciar con los materiales. Y después nosotros ya contábamos con el sistema Betacam, que venía en dos versiones, uno de 90 y otros son de 30. Estos de 30 también usaban los camarógrafos. Estaba también dividido por áreas y por equipos. Y estos son los cassés de 90 minutos, también viene de 60 minutos, también todo registrado por temas, por áreas, tanto a nivel social, política, economía. Todo lo que teníamos cubierto los temas. Actualmente contamos con este sistema que se llama sistema LTO, donde la capacidad, por supuesto, es mayor y también guardamos todos los materiales de todos los niveles, tanto social, cultural, política, tenemos todo en este cassette y así están registrados todos. Todo codificado, sí. Después, el contenido de estos materiales tenemos en la parte informática y registramos hacemos todas las catalogaciones. ¿Y se puede recuperar también, restaurar archivos? Se puede, por supuesto. Cuando hacen materiales de rememoración, de historia, nosotros esto restauramos los materiales. Y le presentamos a todos los compañeros para que puedan ir editando. El proceso de adecuación tecnológica encuentra al SNT en la era de la televisión digital, con innovación constante, millonaria inversión y transmisión en alta definición. Hoy en día estamos en la implementación del sistema de televisión terrestre, que estaría ya apuntando para este fin de año. Con eso completaríamos todo ya el ciclo de la transmisión en alta definición. Con una baja sostenida de casos, internaciones y fallecimientos por COVID-19 en los últimos meses, se espera que próximamente también en los medios de comunicación dejemos de usar el tapabocas como medida sanitaria. Yo creo que nos quitamos los barbijos a finales de este año, a inicio del 2022, a más tardar. Correcto. Gracias. Muchas gracias, señor. Puede ser una de las últimas entrevistas con tapabocas, ¿verdad? Pero bueno, eso vendrá sin duda alguna, porque todo va cambiando, todo se van acomodando, nos estamos cuidando mucho. Yo creo que va a venir ya la etapa en que la gente no va a ver, estamos todos vacunados también ya, y estamos a la vacunación, así que en poco tiempo esta va a ser la imagen que va a haber de todos los presentadores del SN. Evolución constante, innovación tecnológica, compromiso con la realidad son las características principales y desafíos continuos de la televisión de todos los paraguayos. Que mucha emoción y por sobre todo también se destaca el trabajo
de un ejército de compañeros que están detrás de cámara y que de alguna u otra manera hoy también tuvieron la posibilidad de comentar a nuestra grandísima audiencia cómo esto se trabaja en equipo, ¿no? Que muchas veces nosotros aquí los presentadores decimos el equipo, el team, pero realmente son invisibles. Y hoy ustedes los vieron ahí a ellos, así que se destaca el trabajo de todos los compañeros y en especial a Silvio Cuevas que hizo este recuento maravilloso, porque es difícil resumir 56 años en un material. Y especialmente le cuesta a Silvio resumir, ¿no? Pero estos dos segundos antes de la pausa, quiero aprovechar para evocar la memoria de Javier Sosa Briganti, ¿no? De Javier Sosa Briganti y de todos aquellos que nos dejaron lastimosamente por el COVID o por otras situaciones. Ángel fuera Arubillá, Paraguay, Pete Bojara, como Iruñan de soldado, Yaco Pure, Jeva y Cueva, Oñandú, Peñan de Eva, Omaje, San Miguel, Ara, Neimo, Acuí, Cangipaba, Boquero, Noje, Yapaité. Y ande fuera boyo pu pu jareja aracuepe auge xaumi guaycuru y ñarole un guaraní naipo jave y maboí upe 20 arajagüepe aumo pu aupe con m y bate aumorotí. Ojo va pene, vete y polka y bukmi, venemba era. Upebu a ya venguara, vene corazón por anua. De la canción épica y evocativa, rindiendo homenaje y eterna gloria al soldado paraguayo, pasamos a este vertiginoso ritmo de RQP. Es así, Roberto, y vamos a ir a la última información que tenemos para compartir, que tiene que ver con Juntos por la Educación, que organizó este miércoles un encuentro tanto con candidatos a intendentes como así también concejales. Un trascendente conversatorio. Por la Educación, con su campaña Vota Educación, este miércoles reunió a candidatos a intendentes y concejales de la capital, además de miembros de la sociedad civil. El tema principal fue la responsabilidad del municipio en la utilización óptima de los recursos del FONACIDE y el mejoramiento de la educación en colegios de Asunción. Nosotros pretendemos que los intendentes, los futuros concejales, tomen en cuenta realmente que tienen una responsabilidad con la educación, tienen recursos disponibles y ojalá tengan una ciudadanía que les va a controlar. Entonces ese es el objetivo de la campaña. Y hoy en particular lo que hicimos es invitarle a los candidatos a intendentes y candidatos a concejales de Asunción y les estamos mostrando básicamente la ficha de Asunción. Cuántas escuelas hay, cuántos recursos recibe, cuál es la prioridad en términos de las escuelas que están en peores condiciones. Ese dato existe, lo tiene el Ministerio de Educación, se llama microplanificación. Queremos también, le invitamos también a la Contraloría General de la Nación para explicarle cuál es el mecanismo de rendición de cuentas de este tipo de cosas. Lo que vemos es que tenemos una necesidad muy grande en términos de la adecuación edilicia y equipamiento de las escuelas y sin embargo hay recursos. Entonces la situación de Asunción no es distinta a gran parte del país, digamos. En términos concretos, de las 8.500 instituciones educativas que existen en el país, tenemos casi un 50% y algo con problemas, digamos, ¿verdad? Un poco más incluso. Eso varía mucho. Pero cuando decimos problemas, puede ser falta de baños, puede ser aulas que se pueden caer, el techo y ese tipo de cosas.
El presidente de Juntos por la Educación, Jan Esperanza, lamentó que el tema no aparezca como prioridad en la agenda de propuestas de los candidatos a intendentes o concejales de Asunción. Yo lastimosamente no veo que haya como un énfasis muy grande en el tema de educación. Por eso es lo que es importante este tipo de campaña, porque muchos pueden decir, no, pero eso no es la responsabilidad del municipio, eso es responsabilidad del gobierno central. Y no, la propia constitución, la ley orgánica municipal y los recursos que tienen, que los que te acabo de mencionar, estos 500 millones de dólares que recibieron en los últimos 8 años, muestran que sí tienen también una responsabilidad. Entonces es importante que la ciudadanía les empiece a demandar, les empiece a exigir, les empiece a preguntar qué están haciendo de este dinero y que por supuesto entonces las autoridades locales empiecen a actuar en consecuencia. Del evento participaron la viceministra de Educación, Alcira Sosa, y el director de gabinete de la Contraloría, Mario Florenciáñez. Este último lamentó que en los últimos años Asunción dejó de recibir dinero del Fonacide, pues el municipio no rindió cuentas sobre su utilización o rindió mal, lo que va en detrimento de niños y jóvenes en etapa escolar. Según datos de Juntos por la Educación, más del 50% de colegios y escuelas de la ciudad requieren reparación de baños y equipamientos como mesas y sillas.